Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so alone. Yo aquí parada viendo a dónde entro. Bath and Body Works, Ross. Bath and Body Works, de Tin Marín, de Domingo. Pues no sé, a ver a dónde me lleva mi sombra. ¿Para dónde creen que va? Vamos a Ross a ver qué hay. Todavía tienen la joyería de Michael Kors. Estamos viendo muchos sets que tienen los aretes, tienen las pulseritas. Y pueden ver, veo precios de $42, $44. Atrás hay una pulsera bien bonita. No sé si la pueden ver, esta rosadita está linda. Lástima que no la pueda ver bien. Y bueno, hay de todo estilo, miren. Les muestro así por fuera. Y estas pulseras, qué lindas. Esta Coach, ¿ya vieron esta Coach negra? Esta, miren, esta. ¡Qué bonita están! Ay, la voy a pedir, a ver si me la muestran. Ya ahorita me van a mostrar las pulseras porque me encantaron. Últimamente ando con pulseras. O sea, traigoles la cosita de comprar pulseras. Miren, esto ya viene envuelto. ¿Qué será? Creo que es pan. Se me hace que sí, miren. Es este pan italiano, pero viene en tres partes. ¡Ay, no! Pero se veía padre en tres partes. No, no es cierto. Nada más es una. Esto cuesta. Está con etiqueta rosa por $7. ¿Qué les parece? Tienen lentes Ray-Ban por $49.99, ¿qué les parece? Tienen estos de abajo también, pero estos son diferentes, pero son bipolares. ¿Eres bipolar? No, son ay, ¿cómo se llaman? ¡Ah! Polarizados, mujer. Y abajo hay unos Coach por $50 también, estos de aquí. ¡Wow! ¡Qué preciosuras! ¡Vean esto! Son de la marca Guess y cuesta $10 este paquete, lo crean o no. Y también este brazalete, vean qué lindo. La verdad no sé qué material tengan, pero todo esto es auténtico de Outlet. Y aquí tienen una gargantilla, es como un collarcito con aretes, miren, en $10. Aquí está en $8 de otro estilo. Esto no es Guess, $10. Este sí es Guess. Y aquí arriba tenemos Bubble Bar. Son dos corazones por $10. 13. Qué lindos están estos. Miren estos. Muero moribundamente, muriendo moribundamente. Oro rosa. Anne Klein. Muchos regalitos para Navidad. De $30, esto te cuesta ahorita 8. Miren, ahí está el precio. De los 30 que costaban, ya nada más que queden 8, 8, 8. Me gustó este también. Es Juicy Couture. Qué lindo, ¿ya vieron? Así me encanta que muevas la mano. Y soy... Ay, no sé por qué. Me fascina. Sí, sí, sí. ¿Qué más hay por aquí? Betsy Johnson. Ay, este collarcito. Miren. Y es tan chito como mi corazón. En $13. ¡Wow! Me encanta esta época del año porque tienen más cosas de las que normalmente tienen. Aquí hay más, vean. ¿Esto es qué es? Por $10. ¡Qué lindas! ¿Les gustan las pulseras? A mí me encantan las pulseras. Y me dirán, ¿por qué no traes ahorita? Porque vengo del doctor. Fui a ver a mi gastroenterólogo porque ya saben que sufro de ácido esofágico y yo fui a jurar que necesitaba otra endoscopía, pero me dijo que no. Miren, $10 por esto. ¡Qué bonito! Calvin Klein se asoma por aquí. Ella es una mochilita muy nice. Cuesta $40 desde $168, como pueden ver. Tiene su cierre en la parte de enfrente. Y este es faux leather o piel sintética. ¡Qué lindo que está! Me encanta. Me encanta Calvin Klein. Me gusta mucho en ropa. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Michael Kors. Esto saben cómo con un saco. Creo que se vería tan bonito. Cuesta $125. Ya han subido las cosas de Outlet. Ya han subido de precio. Karl Lagerfeld. Siempre presente con su gato. Y bueno, $40. Esto es nylon. Y te sirve como una shopper bag. Para irte de shopping y meter todo ahí. Sin tener que tener, ya saben, todo en la mano. Aquí está Dot de Marc Jacobs. Dicen que es un perfume muy rico. ¿Lo conocen?
díganme por favor, porque la verdad ya volví con la onda de los perfumes, pero no todos me puedo poner por las alergias. Ay, estoy toda madroleada. $40 cuesta aquí. Sé que este es un perfume normalmente más caro. Platinum Rush de Paris Hilton. Por ella piden, a ver, $15. Los perfumes de celebridad aquí son más baratos. Aquí tenemos a Coach, se llama Coach Dreams, riquísimo, la verdad. Cuesta $37 solamente por Coach Dreams. ¿Qué les parece? A ver si se los puedo poner ahí para que lo vean. Hay bastante, está Abercrombie de este lado. Por Abercrombie piden $20. Y la mayoría de estos ya los hemos visto. Aquí está Just de J.Lo. Y por este piden $12, lo crean o no. $12 nada más. Esta Glow de J.Lo, a mi mamá cómo le gusta. Cuesta $17 y es grande. Esta White Diamond, siempre lo vemos. Fancy de Jessica Simpson por $15. En Caballeros, esta Polo Club, hay muchísimos. Necesito venir a hacer un video solamente de esto. $15, vean, por Polo Club. Tenemos Get Seductive. Este es por $15, Mambo. Y esta Cuba. Tenemos este de 360 de Perry Ellis. En $20 solamente. Miren, increíble, ¿no? Súper. Nautica, Adidas. Wow, muchísimos. Eternity, Montblanc. Aquí está. Y este cuesta $20 nada más. Está Hugo Boss. Miren, qué padre todo lo que tienen aquí. Un Coach pequeñito, miren, qué lindo. ¿Cuánto cuesta? $9. Es una muestrita chiquita. Está bien para saber si te gusta o no. ¿Qué les parece? Es un suéter largo tejido, pero no es un tejido muy grueso. Está delgadito por si lo ven. Y aquí lo tienen en Ladies. Y no puedo ver qué marca es porque siempre ponen la etiqueta encima de la marca y uno como... Ah, bueno, aquí está. Aquí está la marca. Cuesta $20. Esto para hacer un regalo. No crean que el cinto me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno. Este es de Philosophy. Es un suéter de Philosophy. Qué lindo está porque se está usando mucho este estilo. Así ancho y abajo te pones una playera blanca y está en $18. Qué suéter tan elegante, ¿no creen? Me encanta por la combinación de dorado que tiene. Es de la marca Marc New York y viene anchito, pero así se están usando y aparte es largo. Un tejido abierto, obvio te vas a poner algo enfrente, abajo, y está pesadito, o sea, es buena tela. Vean este estilo murciélago feliz. ¡Qué lindo está! En $17. ¿Qué les parece? Miren de cerca. Tiene así unas piedritas. Cuesta $17. ¿Questions? ¿Alguien tiene preguntas? Así se llama la marca. Oigan, este está fantabuloso. Este me gustó. Está padre. Se me hace padre. ¿Qué les parece? ¿Y aquí cómo? Ahí puedes llevar a tu perrito. No se crean. La tela de este suéter blusa de manga larga está riquísima, no se imaginan, pero no me gustó esto que está abierto atrás. Bueno, a mí cuesta $19 y estoy tratando de ver qué marca es. Igual, oiga, Oliver, señor Oliver, usted hace cosas bien padres. Miren todos los tachuelas o cómo se llaman, studs que tiene. Me encantó, nada más que mi espalda aquí. Bueno, si te pica la espalda por aquí te rascan. Aquí está Michael Kors. Últimamente ando muy Michael Corina, me encanta. Esta es una tela deliciosa, es un suéter tan bonito. Lástima que no hay más chica. Está en mediana solamente, pero es una tela riquísima, no se imaginan. Y cuesta $30 desde $98. Muy Kylie Jenner, muy Kardashian. No se les hace, toda abombachada. ¿Será Kylie and Kendall o Kendall and Kylie, como se llame? $9.99. ¿Y qué marca es? Pues será esta de aquí. No, no tengo idea. No sé, a ver, aquí está la Milk and Honey. Este es cropped, tantito para mostrar la pancita. Vean este señor suéter, es en talla mediana, pero se me antoja un oversized para ponerte así encima, que se vea todo pachón. Miren, está grandísimo por ser talla mediana, pero se me hace que así es. Pero nada más quiero que vean los botones tan bonitos y está en oferta en $11. Este me gusta. El carro de los a lo mejores comienza ya. ¿Pero qué es esto? ¡Ay, pero qué cosa tan bella! Y tiene luces, y tiene frases, y hace sonidos, y la cara de la niña, ¡ay no, de felicidad! Miren, ¿y este qué hace ahí? Creí que era un pastel o una galleta. No sé, pero está padrísimo. Esto me gusta, una cocinita. ¿Cuánto cuesta? $70. ¿Qué les parece? ¡Ay, llamó mi atención! De verdad, ¿verdad que está bello? Me encanta, es Anne Klein.
y tiene aquí su charm colgando, cuesta $25 desde $119, ya vieron. Ay, qué lindo está todo esto, Piedra Longo, me encanta. Ay, tienen cosas tan bonitas aquí en Ross, de verdad. Este tipo de manga, cómo me gusta. Se fijan, esta manga, no sé, como que te hace ver más elegante. Y como era de esperarse, la etiqueta está por dentro, adentro del cuello. Cuesta $15 y atrás está una blanca. No sé por qué mi teléfono no enfoca bien lo negro, como que se pone blancuzco y miren, luego se quita. Esta cuesta ¿cuánto? $17 desde $68. La tela súper suave. Es que les quiero decir si pican o no, y esta no pica. Me encontré a Karl Lagerfeld. ¡Yeah! Todo Piedra Longo. Esto le van a mis tenis que traigo ahorita, miren. ¿Verdad que sí? Me debería poner algo así. A ver, vamos a ver. Ahí está. En fin, esta cuesta aquí $17. Está súper bien el precio. Y Karl Lagerfeld tiene ropa y tiene telas que valen la pena. No pesa nada. Está tan bella. Como que las mangas así se están usando mucho. Ay, no quiero que sepan que esta tela, miren, está bien suavecita. Cuando hagan esto es como lo saben. Se fijan cómo cuelga hasta atrás, riquísima, con dorado. Es Fred and David por 11. La verdad no está mal para hacer un regalito o algo así, ¿no? Esta Calvin Klein cuesta $25. Es una tela metálica. Ahí se pueden dar cuenta porque de lejos no se nota. Y bueno, es una tela gruesecita de $79.50 a $25. Está en todas las tallas. Tiene su cuellito. Así que cae. La verdad la puedes vestir como tú quieras. Con jeans, con pantalón de vestir y saco, etc. Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. Mundo de bolsas y carteras. ¡Wow! ¿Cómo vamos a comenzar? De verdad, casi nunca lo veo tan lleno. Bueno, esto me llamó mucho la atención y lo tienen con etiqueta rosa, o sea, liquidación, precio final, ofertón. Es una duffel bag Calvin Klein como para llevar al gimnasio. Es para que se den una idea de qué puedes meter ahí, ¿no? Ropa de ejercicio, de danza o para irte un fin de semana de vacaciones. ¡Déjate balancearte! ¿Ya? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ok, $50 te cuesta y está linda. Esta pequeñita me llamó la atención, miren. ¡Qué cosa tan bella! Es que está bien diferente. Cuesta solamente $10. Es vegana, es verdad, sí, miren. Solamente cuesta $10 y está tan bella. Tiene su correa crossbody por dentro, pero ahí la voy a dejar. Y aquí tienen otra pequeñita también. Este es Aldo. ¿Saben? Este es un dupe de Hourglass de Balenciaga que nadie quiere ya, pero es un tube de la bolsa Hourglass, creo que así se llama, algo así se llama, en $25. Si estoy mal, se los dejo en pantalla, porque yo Balenciaga realmente nunca me interesó mucho, y ahora menos. Y, en fin, aquí hay una Guess bien bonita, miren. Esta es una bolsa Guess de piel sintética. Estas me gustan porque les cabe mucho para viajar, están excelentes. Ay, ya tiré el sombrero de atrás, perdóneme, se me cayó el sombrero así y boca arriba con la panza para arriba. ¡Oh! Aparte usted ni va ahí, ahorita lo llevo a su lugar, regreso contigo. Que la fre... Definitivamente el sombrero y yo acabamos de tener un pleito delante del gerente de la tienda. Miren esta Kipling, en $45, pero es una Kipling como para ir de viaje. ¿Se fijan? Imagínense todo lo que le cabe a esta mujer. Así, wow, de por sí una Kipling chiquita le cabe todo, imagínense esta, cuesta $45. ¿Cómo estás, amigo? Tú siempre andas con tus besitos, divina, se llama. En fin, ¿les gusta? Miren, este es como un calentón de cuello y cuesta $8, no sé cómo funcione, pero, ¿saben qué? Es como una bufandita y se supone que pues es fleece, que te da calorcito. Está lindo para hacer regalitos en donde se necesite. Esto me encantó, no se imaginan qué suavidad más suavitiva. De $40 que cuestan estos mittens o guantecitos a $10 te lo dan. Y esto hace regalos bonitos. Aquí hay otros, si te gusta más de este estilo, lo tienen en $10. Y por dentro también están así suavecitos, tienen así su franelita. Estos están en $5. Son más cómodos también, pero no te cubren tanto como algo así. ¿Me explico? Aquí hay un paquete de Calvin Klein. ¿Y qué tiene? Tiene
Tiene guantes y como una bufandita pequeñita en $15. Tiene muchas cositas, muy, muy cookies. Hay mucha bufanda, obviamente. Esta me gustó, es Calvin Klein y dice Klein por un lado y Calvin por el otro o al revés, si ¿sí lo ven? Bueno, por algo así te piden $12.90 y no es cierto, tú eres el sombrero. Los sombreros hoy traen algo conmigo, me quieren demandar, no sé, $13 por la bufanda. Y aquí hay otra, miren, ya con el monograma más clásico. Hay bastante Calvin Klein. Esto está padre porque hay gente, hay personas que no les gusta traer tanto la marca mostrándola, entonces así chiquita está en $13. Y aquí esas, aquí esta sí está toda monogrameada. Ay, ¿qué me pasa? No sé. Esta gorra, what? Muero moribundamente. A ver, hay tantas cosas el día de hoy que estoy batallando, honestamente no sé ni dónde poner nada. Miren qué linda está por lo piedrolongo que tiene su ser. $8 es US Polo. Si a alguien le gusta lo glitteriano y las gorras, pues ahí está. Y esta de Disney que está aquí abajo, se fijan, la tienen en $9. Muchas cosas. Aquí hay Adidas en 13 y miren cuántas hay. Uy, todos los hermanitos, la familia. Oigan, no puedo hablar, estoy diciendo que a mí, ¿cómo están todos? $13. ¡Quítate! Ahí me asomo, ya me vieron, ahí ando viendo cómo no pelearme con las cosas, porque se me ponen enfrente. Aquí están estos lentes Guess, a ver qué más se cae por $15. Todo esto es de Outlet, aquí está Aldo, miren, por $10. Se siente la calidad, porque me han preguntado, ¿realmente se siente? Es diferente la calidad, no es mala, pero tampoco se gastan tanto el dinero en la calidad que le ponen a la boutique, porque pues por algo los dan más baratos, ¿no? Este está en $10. Jessica Simpson, ¿qué más hay por acá? Steve Madden, miren, aquí está Steve Madden con etiqueta rosa en 7, miren. Lo único es que no traen su envoltura, o cómo se llama, su estuche. No traen estuche. Estos cuestan $7 y pues ahí hay más. Estos son Oscar de la Renta, pero es la colección Oscar de la Renta Outlet en $10. ¿Qué les parecen los lentes? Aquí hay tanto para regalar en Navidad. Creo que esto ya trae su jabón. Lo siento porque está... Sí, sí, definitivamente Santa ya viene rellenito. Ok, algo así te cuesta aquí $4.49. ¡Qué lindo está! ¡Ay, no se ha chiviado! No se ha chiviado así. A ver, para que lo vean las chicas. Ok, este es un jabón de lavanda y este cuesta $3.99. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué delicia! ¡No saben! ¡Ay, no! Este me encantó. Ok, aquí tenemos... ¿Qué será? Es una colección de... jabón de manos con su crema. Si así como se ve, huele. Uy, que me den tres. $8.99. Estas cosas están padres regalar. Y acá hay más jabones. Y esto cuesta $6. No se imaginan el olor de esto. Aquí hay un paquete de $3.60. Perrielis. Este cuesta... A ver. No trae precio. No, pues no sé cuánto cuesta. Yo calculo como unos $12. Miren, son 4. Qué lástima. Lástima. Y de este lado tienen, vean esto, body scrubs, exfoliantes. Esto ha de oler delicioso. Imagínense, $6 y el de abajo ha de ser como de fresita. Que vienen con su exfoliante y con su crema y vienen en acrílico. Esto no se va a romper tan fácilmente y son Paris Hilton. Y miren qué cosas tan lindas para hacer un súper regalo. Algo así te cuesta solo $15. De Marie Claire tenemos estos paquetes. Todos estos son paquetes para regalo. Ay, de verdad, te viene de hecho una plancha chiquita, ya vieron, un cepillo y un aceitito de argán. Y viene todo en su pauchecito por $15. ¿Será? Estas botas, qué lindas están. Totalmente piedrolongas, pero saben, muy anchas. Aquí caben 2 de mis piernas, la verdad. Por ellas piden $23. Estas también se ven tan bonitas. Súper calientitas, me imagino. Bear Paw. Bear Paw es buena marca. No es tan, tan cara como Aug. Y el material es un poco diferente. Cuestan $28. Qué ricas, ¿no? Miren esto.
Sí. Estas serán Bear Paw. O a veces no. A ver, ¿qué son? Nautica. $27. Ya la mayoría son muy similares, pero la verdad que sí te cubren. Uy, estas no las había visto anteriormente, ¿saben? Estas me gustan. Qué bonitas. Cuestan $26. ¿Y qué marcas eran? Uno para un lado yo. Oiga, ¿qué es eso? A ver, pórtese bien. ¿Qué son? Andiamo. Me las voy a probar a ver cómo se ven. Ahorita lo vemos en el espejo a ver qué tal se ven. Y aquí estoy viendo, I'm spotting desde la distancia a Michael Kors. Michael Kors. Tarararán. El mundo está protegido. Oh, sí. Aquí están los tenis Michael Kors, todos monogrameados. Y cuestan $60. ¿Qué les parece? Tan bellos, ¿no? Miren, le van a mi bolsa que traigo, vean. ¿Ya vieron? Le van a mi bolsa. Pero no los necesitas en tu vida. Ya es demasiado, mujer. Adiós, amigo. Uy, hola. Hello. $36 son, ¿qué es? Y me encantan. Me encantan porque es para ponértelos y quitártelos sin tener que amarrar todo esto. Porque la verdad me da mucha flojera. Cuestan $37. Qué lindos están. No pesan. Y aquí arriba, uy, no, es que aquí si te pisa este señor de aquí, considérate una tortilla viviente, porque está súper pesado y esta suela. No, qué rico, en $30, son talla 6, perdón. Los devolví porque son talla 6, o sea, ni en mis sueños más salvajes voy a entrar ahí, por Dios. Oigan, ¿estos son UGG? Sí serán UGG, no, son Bear Paw y cuestan $23, estos sí son talla 7. Encontré UGG en talla 10, o sea, dos pies míos. En fin, estos cuestan $25. What? Miren, sí, $25 por UGG. Wow. Uy, qué súper, súper, qué padre ha de ser. Aquí están unas botas Michael Kors y me están llamando mi atención, miren. Porque en línea estas cuestan alrededor de $190. Y a ver aquí, $120, más o menos. Estas sí me las voy a medir porque he estado con ganas de unas botas largas o más bien altas. Estas ya las habíamos visto, pero las revemos. Ya sé que se dice, las volvemos a ver. $33. ¿Qué les parece? Todo estaba bien hasta que... Como que le falta una piedra o no, quién sabe. Cuestan $33. ¿Qué marcas son? Andiamo. Andiamo hace cosas chidas. Miren estos de acá. Estos también están padres. What? Están bien pesadas. Ay, perdonen mi chaparrés. Mi chaparrés no me deja alcanzar. Ay, yo me las voy a probar. Cuestan $43 y son Guess. Y llegan hasta ribota. Lenny. Yo sola me la cotorreo aquí solilla. Aquí están las 7. Tienen muchas cosas. Ay, no hay para dónde ver. $35 por estos tenis o sneakers. Son Reebok. Todos queremos unos Reebok en nuestra vida. Creo que yo tengo unos en rojo que me quedaron grandes. Aquí está Merrell. Por Merrell piden $35. Muy buen precio. Más botas. Miren estas. ¿Qué serán? Estas están en $39.99. Y hay más botas de este lado. Muchísimas. Uy, de estas he querido yo, pero obviamente este es un tamaño que no, es 11, no voy a caber. Y cuestan $30 solamente, miren qué bellas están. ¿Serán Steve Madden? No vi. A ver, hazte para acá, amiga, porque no puedo alcanzar. Son Rachel Zoe, buena marca, buena marca. ¡Qué bellos! Son Michael Kors, ¿o qué son? 7.5 cuestan, son Bandolino. ¡Qué bonitillas! Ay, no, ya tengo demasiados zapatos, pero me encantan, son mi fascinación. Si a ustedes les gustan los zapatos, díganme, bueno, a todos nos gustan, pero mi esposo dice que nomás con un par de tenis y sus chanclas es feliz. Y qué bueno, la felicidad es lo que uno debe buscar. A ver, pues, vamos a ver qué tal me quedan estos. Estos son los sneakers que traigo hoy, son Steve Madden. Miren cómo quiera su hermanito ahí, bonitos. Se los puse en Instagram hoy. Tengo un Instagram nuevo porque Instagram me quitó, no sé por qué, me cerró mi cuenta. La verdad nunca entro mucho, pero ahí les dejo cómo me buscan en Instagram para que me apoyen otra vez a poder empezar.
las voy a probar en 7, porque en 7 y medio me quedaron un poco grandes. Bueno, vamos a seguir. Miren estos, qué lindos, son Nine West. Y despertaron a alguien. Qué lindos, están muy básicos. Se necesita algo así, de verdad. Por $28, no pesan mucho. Algo así se necesita en la vida. Y de hecho acá hay otros. ¿Y ustedes qué? ¿Por qué están cruzados así? ¿Qué nos quieren decir? A ver, póngase bien cochinón. Ok, a ver, $25, ¿qué les parece? Son Nike, el color muy bonito, pesaditos, la verdad. ¡Ay, qué monos! Están bonitos, qué lindos están. ¿Y qué son? Code West. ¡Wow! Están super western, no los había visto. $60, esto es piel genuina. ¡Qué lindos que están! Muy diferentes, ¿no creen? ¿Qué opinan? Aquí hay otro SOG. Estoy encontrando muchas cosas, miren. Talla 5, pequeñitos. Creo que estos ya los habíamos visto antes. Los joggers. Qué lindos están, sobre todo este Calvin Klein. Me gustó mucho. Es que les digo algo, la ropa Calvin Klein a mí me encanta. Tiene una ropa a buen precio y aparte su calidad es buena. Te dura mucho, que es lo que yo veo. $20. Lástima que es mediana. Aquí hay más Calvin Klein, miren, en $20. ¡Qué tela tan rica! Miren, bien fleecy, pero se me hace que esta sí corre grande. Esta es una chamarra plus y pareciera piel, pero no creo que sea. No, no es, es piel sintética. Ya estaba logrando hablar mejor, $26. ¿A alguien se le olvidó su gallina? Ah, no, ¿verdad? ¿Es una bota o qué es? De verdad, yo creí que era una gallina, pero no, es de gato. Es una botita de gato, cuesta $3. ¡Ay, qué mona! Hay que dejarla donde estaba. ¡Ah! Strawberry Shortcake o Rosita Fresita. ¡Ay, cómo me gustaba esta muñequita! Yo la tenía. ¿Alguien más la tenía? Está en $15. ¡Qué bella está! ¡Ay, me recuerda a mi niñez! Chamarra Guess. ¡Wow! Está muy... ¿Saben qué? Se parece mucho a una Betsy Johnson que tengo. Que me encanta. Estas cosas así de lado me fascinan. Me encantan. No se imaginan. ¿Cuánto cuesta esto? $55. Ay, me encantó. Está linda, la verdad. Este set de ollas, me pregunto si están buenas estas ollas, se sienten bien, serán Masterclass, porque si son Masterclass, definitivamente, y no dice, no, no son, pero no importa, en fin, están lindas, ¿no creen? A ver el precio, no sé dónde lo tenga, obviamente, ya sabía, a ver, por esta piden 21, entonces, más o menos han de estar igual, esta es grande, esta cuesta $25, como para hacer una super sopa. Ya empezaron a sacar la decoración de primavera. Se fijan estas dos palmeritas, o como se llaman. Son pues sí, como palmeritas en $35 las dos. Todo este pasillo es de pura decoración. Y lo amo, no se imaginan. Me encanta este pasillo. Miren, para poner una vela adentro cuesta $10. Pero qué linda está, ¿no? ¿El caballo o es burro? ¿Qué es? Apréndete tus animales. Cuesta $12. Está lindo. Y aquí sigue la pareja de huevo. Ay, la rana tripofóbica, ¿no? Qué horror. De verdad, los hoyos a mí me dan cosa. Miren este señor bien dormido. Ya le robaron el árbol o no sé qué iría por ahí. Uy, pesado. The kitchen, or my kitchen is for dancing. Mi cocina es para bailar. ¿Qué les parece? $7. Pensando, el día lo paso. La cámara, las peras. ¡Wow! Bellezas. Díganme si estos dos no están bellos. Cuestan $12. ¡Ay! Todo esto es decoración para baño, para poner el jabón. $7. ¡Qué padre combinación! ¿No creen? Así un baño en blanco con negro. Este me gusta como estilo marmoleado. ¡Cómo me encanta este estilo! En $6 para el jabón. Y aquí están de otro estilo para poner. También este está muy trabajado para poner el cepillo de dientes. $6. Aquí puedes poner brochas en $5. Y aquí está todo el juego. Aquí está para el jabón. Miren, en 6. Oigan, todo esto está bien bonito. Chequen cómo es esto. Lo pones en tu lavabo para poder lavar las tazas así por dentro. O sea, metes la taza así y le haces así, miren. Esto se me hace padre. Qué
¿qué opinan? Lo voy a intentar, esto me gustó. Cuesta $2, son cositas que puedes ver. Estas todavía no me las pruebo. Todo esto es de decoración y para organizar, $14. Esto también para poner abajo de tu lavabo, está súper bien. ¿Y esto qué es? Miren, para poner en la puerta de tu baño. Parecieran tejidas, pero no, son de plástico, ¿verdad? Que parece que están tejidas. Estas cuestan $4, pues para organizar cosas. Uy, organizador de maquillaje. Wow, está grande, miren. Me gustó. ¿Cuánto cuesta algo así? Vamos a ver. No sé. ¿Por qué? No. Cuesta $45. Uy. En el área de caballero, ¿qué tenemos por aquí? Por $13, una camiseta Tommy, muy sencilla, en 13, desde $29.50. Atrás está una Calvin Klein, muy vintage, ¿no creen? Y esta cuesta, a ver si logro ver, esta está en oferta, miren, en $13 nada más, se me hace muy bien. Por aquí salía una chamarrita Tommy, miren, esta está ya chica en $25, ¿qué les parece? El color, qué bonito, y son de esas calientitas auténticas, qué linda. Esta camisa, que es súper bella, me encantó, es Michael Kors, qué linda, está en $25. ¿Qué les parece? Se me hizo tan bonita. Calvin Klein, para caballero en $20, todo esto es de caballero, $20. Dice Calvin de un lado y Klein del otro, y atrás está Michael Kors. Todo en blanco, qué juri tan bello, me encanta. ¿Cuánto cuesta? Soy con el dedo. $30. Vean esto. Qué lindo está, me encantó. Wow, sí que tienen bastante el día de hoy. Este es Adidas, miren. ¡Ah! ¡Veleta! Ahorita te recojo. Y tú ahí también desmayado. En $20. Así le gustan a mi hijo, le encantan. $20, ¿qué les parece? Wow, lindo todo. Hay varias cosas aquí al frente y obviamente lo ponen porque pues para que la gente lo vea ya la salida. Aquí hay una chiquita Adidas, cuesta 10 y no, 10 y nada, sí, $17. Y bueno, ¿qué más? Estaba viendo una Aeropostal por aquí, de hecho aquí está, miren, Aeropostal es una chamarrita y por esta piden $25, no sé si atrás diga algo, no, no dice nada. Y asimismo hay más cosas, ¿esto qué es? Eddie Bauer en $15. Wow, la cosa es estar buscando, buscando. De este lado tienen galletas, esas galletas de mantequilla como me gustan. Cómo decoran todo, me encanta. Ay, ¿a qué sabrán ustedes? Han de saber bien rico. $5. Todo esto es para adornar. Cuesta $3.49. Estos prefiero pedirlos yo en Amazon, no sé por qué. Aquí hay una bomba de chocolate con su taza por $7. Puros chocolates, pura tentación. Un super mega Ferrero en $9.49. Oh, vean este set, qué lindo está, ¿no? Y está ya chica, no sé, está muy groovy. Vean nada más, y aquí tienen varias chamarras New Balance. Es que hay tanto el día de hoy y trato de no estar así en medio para que la gente no piense que nada más estoy interrumpiendo el tráfico. $25, puros chocolates, vean esto, 73% cacao. Ay, mi mamá me encargó unos chocolates, a ver si los consigo, ya se me olvidó, son unos que venden aquí, $7, pero no los veo, ya tiene tiempo que no los veo. A ver, creo que son estos. Sí serán. Sí, son estos. No, pues le voy a llevar porque siempre me anda pidiendo así. Nada más que la fila me da mucha flojera. Todavía ni me pruebo las botas. Bueno. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¿What? Está súper bonita. Es Ralph Lauren. Y el color me encantó. Está en $30 desde $148. Me fascinó. ¿Les gusta?
Ay, no, se me hace que esto se va porque me encantó. Miren qué linda. Modélale, amiga, modélale. Dame excusas para llevarte. Uy, vean nada más. Toda lentejuelosa, qué linda está. Pero la tela, se nota que esto es de Juniors, es by design. Pero sí es un poquito, no sé, $10 el precio te lo dice. Pero está bonita, la tela no es la mejor, se los digo porque obviamente tocamos todas las telas, probamos y hay que cuidarla. Muchísimas gracias por ver mi video, por estar conmigo una vez más. Ahorita voy a ver qué me llevo, qué no me llevo, pero bueno, ya veremos. Gracias por verme, gracias por darle like. ¿Ya le dieron like a mi video? Les espero. Gracias, eso me ayuda muchísimo. Gracias por estar conmigo en compartir. Nos vemos después. Bye, YouTubies.